Nos complace poder saludarles en esta la edición de su noticiero Vivencia Informativa en este lunes 24 de octubre del año 2016. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Oportunidad que aprovechamos para felicitar a todos los médicos que el día de ayer festejaron su día de una manera muy especial. Profesionales de la salud que día a día permiten que en cada uno de los hogares tengan en ustedes los guardianes de su salud. A todos ustedes, médicos, muchísimas felicidades, en especial a mi hermana Pati y a mi hermana Juanita, que también festejaron su día de manera muy particular. A todos ustedes les decimos también que en esta oportunidad tendremos información muy interesante acerca de la entrevista que hemos tenido con el profesor Valdemar Horta López, presidente municipal de Tamazunchale, información del municipio de Matlapa, de Gilitla, del Congreso y de nuestro gobierno del estado. Esta es la información para este día. Durante una jornada de audiencias en la cabecera municipal, el edil Valdemar Horta habló para Tamazvisión sobre las gestiones que realiza en la capital del estado, visitando dependencias para promover las obras, presupuestos, programas y acciones para el próximo año. Además de viajar la próxima semana a la Ciudad de México para estar en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, llevando los planteamientos para que Tamazunchale le vaya mejor, atendiendo también al transporte público federal y la programación de Chantolo. Regresar de una gira en San Luis Potosí, donde estuvimos muchas dependencias, pues gestionando ya los presupuestos, los programas, las obras, acciones para el próximo año. La otra semana estaré en México, está igual, del martes por la tarde, toda la semana en México. Estamos ya ante la Cámara de Diputados, ante el Congreso del Estado, ante la Senaduría, ante el Senado de la República, llevando ya nuestros proyectos, nuestros planteamientos para que a Tamazunchale le vaya mejor el próximo año en recursos extraordinarios. Y, como bien lo dices, hoy, bueno, regresando a mi municipio en la mañana, haciendo un recorrido ya con todas las empresas que estuvieron del transporte público federal de pasaje, donde ya hicimos un recorrido de las cuatro opciones que tenemos para comprar el terreno para la central camionera. Estuvimos en la mañana recorriendo esas opciones, donde estamos ubicando la posibilidad de que la central camionera se pueda llevar a construcción en un tiempo más adelante a la salida a Ciudad Valle, San Luis Potosí. Y terminando el recorrido con los distintos representantes de las empresas de transporte público, tenía hoy programada unas audiencias aquí con varias comisiones de comunidades, de colonias y barrios, para darle seguimiento pues, a los detalles que hay, ¿no? De obras en proceso, obras por continuarse, en algunos casos, bueno, a verme que este año pues no se pudo apoyar a una comunidad o a un barrio, una colonia, con el compromiso de que el año que entra serán atendidos también. No podemos atender a todas las comunidades y a todos los barrios en un solo año, es imposible, el dinero no alcanza para tanta necesidad y estamos haciendo el esfuerzo para que los recursos se distribuyan más y alcance la cobija para todos. Entonces, trabajando, Jaime, aquí con varias comisiones de nuestras comunidades y también de aquí de las colonias para darle seguimiento al trabajo que se está desarrollando allá. Siempre las obras habrá detalles, siempre habrá detalles que a lo mejor nos faltó esto de acá, esto para acá, o igual vamos muy lentos, o en otros casos ya pararon el trabajo, etcétera. Son detalles normales que uno ya tiene conocimiento que se encuentra cuando está en esta responsabilidad. Pero te digo, más allá de todo es que pues obviamente vienen a preguntar por su trabajo, de su comunidad, vienen a preguntar de su necesidad. Y nosotros obviamente dándoles la respuesta de acuerdo a las posibilidades que se hay. En Chantolo, pues ya sabemos que es tradicional que nuestros amigos de varias comunidades vengan a vender su flor de cempasúchil, su palmilla, sus varas para los arcos y todo lo que representa la fiesta del Chantolo en nuestro Tamazunchale, en nuestra Huasteca. Ahí ya se tiene programado a través de la coordinación de plazas y mercados, de tránsito municipal, de protección civil y otros departamentos, una alternativa, porque pues finalmente se está trabajando en el jardín también, en una remodelación que se está haciendo para darle mayor funcionalidad a nuestra plaza principal.
se les está presentando una opción de reubicación para que nuestros amigos que vienen de nuestras comunidades a vender sus productos estén cómodos y que estén en un lugar donde la gente pueda ir a comprarles su producto. Bueno, nosotros de hecho tenemos como fecha tentativa más tardar el 31 de diciembre, o sea, son los tiempos, ¿verdad? Entonces, yo espero que antes estén, ¿no? Tengo que decirlo que en muchas ocasiones no se terminan en ese tiempo porque surgen incidentes. Por ejemplo, te puedo decir, hoy ya perdieron un día, ¿por qué? Porque hoy amaneció lloviendo, de modo que la gente esté trabajando en la lluvia. O sea, hay situaciones que suelen darse y que en ese sentido yo creo que lo más importante es que las obras no se paren, que sigan trabajando de acuerdo a la etapa o al presupuesto que en su momento se aprobó para las metas que se alcancen en una obra. Pues es una importancia que no tiene dimensiones de impacto, porque bien lo dices tú, son medios de comunicación de carácter nacional e internacional, y qué mejor que se difunda el nombre de Tamazunchale, el nombre de Chapulhuacanito, el nombre de la Huasteca, en torno a algo tan precioso que tenemos como mexicanos, el seguir fortaleciendo nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Y el chantolo es una de las tradiciones más preciosas que tenemos en Tamazunchale y como huastecos. Yo creo que es una joya que no la tiene cualquier estado y cualquier municipio. Y ahora sí que quienes estén viendo a través de la televisión, les reitero una invitación a que asistan desde el día 28 a través de la Casa de la Cultura, a través del Departamento de Turismo y de distintas áreas del municipio. Estamos tratando de organizarnos lo mejor que se pueda, lo mismo en la delegación de Chapulhuacanito, donde soy originario y donde todo mundo sabe que aquí en Tamazunchale es uno de los lugares donde más se le da realce a esta tradición. Están invitados, ojalá nos acompañen a comer a tomar el chocolatito, el tamalitos, el pan casero, ¿verdad?, que se hace en distintos hogares, y a disfrutar, por supuesto, de todos los rituales, de lo que representa la tradición, de las famosas comparsas, de los coles, que así le llamamos allá en Chapulhuacanito, o disfrazados en otros lugares. Y créeme que pues es una de las circunstancias que más debemos impulsar como gobierno municipal. Lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, porque pues yo creo que todo el mundo sabe cómo ha estado la situación del presupuesto, cómo nos han recortado mucho presupuesto, y sin embargo, digo, haciendo un esfuerzo, no queremos privar a nuestro municipio de esta tradición tan bonita aquí en Tamazunchale. Pues que seguimos trabajando, que estos dos meses que vienen tendremos que estar constantemente fuera del municipio. Son los meses de mucha importancia donde hay que ir a buscar recursos, presupuestos extraordinarios para poder tener mayor posibilidad de respuesta a nuestras comunidades indígenas y por supuesto la cabecera municipal. Si esta vez logramos avanzar con un presupuesto significativo de gestión extraordinaria, la idea es que este año logremos más recursos para Tamazunchale y que se refleje en beneficios para la gente. En la Naranjera Matlapa, el municipio Edgar Ortega Luján, acompañado del senador de la República, Octavio Pedroza Gaitán, acudieron a la comunidad de Nequespiloya, Chalchocoyo, para dar el banderazo de inicio del camino Nequespiloya Los Tigres, con una inversión de 14 millones de pesos gestionados por el senador Octavio Pedroza bajo la persistente solicitud del presidente municipal Edgar Ortega. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, amigas y amigos de este bonito ejido de Chalchocoyo, muy en especial a mi gente de Los Tigres y Nequespiloya. Pero yo sí quiero recalcar y agradecer muy cumplidamente el apoyo que le ha brindado el senador Octavio Pedroza al municipio de Matlapa. Quiero decirles que desde hace 6 años, cuando tuve la posibilidad también de ser presidente municipal, y en aquel tiempo el senador Octavio era diputado federal, en aquel tiempo también nos apoyó para la pavimentación de muchas calles de la cabecera municipal y de comunidades de Matlapa. Y el día de hoy, como senador de la República, así como él estuvo aquí haciendo compromisos en el ejido Chalchocoyo, cuando él vino a pedirles el voto para senador de la República, el día de hoy viene a dejar obras importantes al ejido. Yo sí quiero decirles, amigas y amigos de Chalchocoyo, que una de las limitantes que hemos tenido en el gobierno municipal, primeramente es la falta de recursos, y la segunda es la falta
de los pavimentos que se requieren en las comunidades. ¿Por qué? Porque las reglas de operación del ramo 33 ya no nos permiten hacer tantos caminos, tantas rampas y tantos mantenimientos y conservaciones, de los cuales con esta obra tan importante, este concreto, que es una obra de 2 kilómetros, 640 metros lineales, con 6 metros de ancho, con 1 metro de cuneta, y sobre todo el beneficio que les va a dar tanto a los Tigres como al barrio de Quispiloya y a muchos de los compañeros que también son de Chachocoyo Centro, de Barrio en Medio, de San Miguel, que cuentan con sus parcelas por este lado, pues les van a servir también este camino para sacar los productos que así lo requieren. Yo sí me siento muy contento, señor senador, y sé que el año 2017 aún nos va a ir mejor con usted, porque es una persona que se encuentra siempre cuidando el bienestar de las gentes más necesitadas, y decirles que el ejido Chachocoyo, los Tigres y Niquispiloya es una de las comunidades con más alta marginación del municipio de Matlapa. Y el día de hoy venirles a dar el banderazo de arranque de esta importante obra, a mí me enorgullece, porque en primer lugar también cuando estuve yo aquí como candidato vine a hacer un compromiso con ustedes, y hoy, primeramente Dios, en más tardar 4 o 5 meses estaremos inaugurando esta importante obra para el servicio, para el bienestar de todos ustedes, para que bajen sus productos a la cabecera municipal, para que salga algún enfermo y no vaya en las condiciones que hoy tenemos, nuestro camino en muy malas condiciones. Cuando yo entré a la presidencia municipal, muchas de las autoridades de aquí, de Nequispiloya y los Tigres, me pedían el apoyo para que cuando menos les engravara este camino que estaba en muy malas condiciones. Yo tenía mucho la fe en que nuestro senador nos iba a apoyar con esta importante obra, y yo decía, ¿para qué le invierto en grava, para qué le invierto en camiones, si sé que mi senador nos va a bajar esta obra tan importante para Chachocoyo? Por eso, hoy lo felicito, señor senador, y esperamos contar con su presencia en los próximos meses para darle la inauguración de esta importante obra. Muchísimas gracias a todos por ustedes, la semana que viene, compañero. En su mensaje, Octavio Pedrosa Gaitán dijo que venir a Matlapa a dar testimonio del arranque de esta obra carretera es su mayor satisfacción en su tarea como senador de la República, ya que además de legislar y reformar leyes que le dan vida orgánica a la actividad de nuestro país, también es nuestra responsabilidad acompañar a los presidentes municipales en la gestión de recursos para hacer las obras y cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía. Para su servidor como senador de la República, el poder hoy atestiguar, dar testimonio del arranque de esta obra, es la mayor satisfacción que puedo tener en mi tarea como senador de la República. El senador de la República tiene una función primaria, que es la de legislar, hacer leyes, revisar, derogar, reformar las leyes que le dan vida orgánica a la actividad de nuestro país. Pero también al mismo tiempo, una de las funciones que podemos desempeñar desde esa responsabilidad que tenemos en México, está la de acompañar a nuestros presidentes municipales en la gestión de recursos para poder hacer las obras y cumplir con los compromisos que tiene con los ciudadanos de su municipio. Les quiero platicar que Edgar Ortega es un alcalde ejemplar, porque es una persona tenaz, perseverante, visionaria, que no se detiene, que va y toca puertas, que no se arredra ante los escenarios adversos. Es una realidad que hoy nuestro país vive momentos muy complicados, y vamos a vivir días tal vez más complejos en el año entrante en el tema económico. Pero cuando un presidente municipal tiene la iniciativa, la determinación, la creatividad para poder hacer rendir los recursos, cuando se es honesto y decente, es como se pueden cumplir con los objetivos que se le encomienda a su alcalde, a su presidente municipal. Tenemos muy claro que hay alcaldes que con los mismos recursos de los que pudieran disponer aquí, hacen mucho menos obra. ¿Por qué? Porque no tienen el cuidado y la transparencia para en la ejecución hacer rendir los recursos. Edgar, y lo puedo yo atestiguar,
ha sido muy cuidadoso, primero en encontrar cuáles son las obras que realmente le pueden cambiar la vida a la gente. Esa es una de las primeras responsabilidades que debe de tener un presidente municipal. Los recursos siempre son limitados. Nunca hay dinero que alcance. Por un peso que se invierte, surgen muchas más necesidades y por lo tanto la exigencia de más recursos para más obras. Y al no haber dinero que alcance, entonces se obliga a ser muy eficiente en el ejercicio de los recursos. Y eso es lo que yo encuentro en Edgar Ortega. Porque además de todo, con una escrupulosa aplicación del dinero, ha hecho rendir los exiguos recursos que le llegan a los municipios. La parte que nos correspondió a nosotros simplemente fue acompañar la gestión de Edgar para poder bajar recursos extraordinarios. Yo no quiero extenderme mucho, pero déjenme decirles algo. El presupuesto que recibe el municipio de Matlapa es limitado y no alcanza para todas las obras que demanda la población de tantas comunidades que tiene el municipio. Entonces había que ir a tocar puertas. Y Edgar persistentemente estuvo atrás de nosotros, siempre atento a solicitar que ayudáramos en la gestión, de tal manera que estos casi 14 millones de pesos, casi 14 millones de pesos que costará esta obra, son extraordinarios, es decir, no forman parte del presupuesto asignado desde la Federación para el municipio de Matlapa. Y esto es un mérito de su presidente municipal, porque les tengo que confesar que a mí me da pena ver cómo hay presidentes municipales que están sentados en su escritorio, en su oficina, esperando que les llegue yo no sé de dónde el recurso. El recurso hay que ir a buscarlo, hay que ir a gestionar, hay que ir a México. ¿Cuántos viajes, cuántas vueltas a San Luis Potosí y a México ha tenido que hacer Edgar para poder hoy concretar este sueño anhelado por tanto tiempo por todos ustedes? El senador de la República, Octavio Perosa Gaitán, mencionó que goza de la confianza de Edgar para trabajar juntos y conseguir estos recursos extraordinarios que hoy, con gran satisfacción, comienzan a hacerse realidad. Viendo a las personas de Chalchocoyo y sus condiciones en las que tienen que transitar, y esto es verdaderamente indignante que hoy en el siglo XXI haya tantos y tantos mexicanos que viven en condiciones deplorables. Para mi fortuna, tengo y gozo de la confianza de Edgar, me sumé a su esfuerzo y trabajamos juntos para conseguir este recurso extraordinario que hoy, con gran satisfacción, comienza a hacerse realidad. Yo veo a las personas del ejido de Chalchocoyo, a los niños, a las personas mayores, a las mujeres, y veía el camino y las condiciones en las que tienen que transitar para ir al centro y luego hasta la cabecera municipal. Y es verdaderamente indignante que hoy, en pleno siglo XXI, haya todavía tantas y tantos mexicanos, comunidades indígenas, que viven en condiciones deplorables. Por eso nos llenamos de orgullo. Estoy seguro que Edgar siente como su servidor la gran satisfacción de hoy poder arrancar una obra que le va a cambiar la vida a todos los habitantes de esta comunidad. Cuando se entregue y esté terminada esta obra, ustedes van a apreciar la enorme diferencia de las condiciones en las que se ha vivido durante tantos años, toda la vida, a cómo se entregará esta obra y cómo les facilitará no solamente el transporte, el flujo de las personas, de sus productos, de su naranja, de su caña, de su mandarina, de todo lo que ustedes por aquí producen, de cómo, como decía Edgar, cuando tienen que llevar a una persona enferma, a una mujer embarazada a ser atendida, pues con el gravísimo riesgo de que el propio camino sea su principal obstáculo para tener una atención oportuna y adecuada. Amigas y amigos de Chalchocoyo,
del Tigre de estas comunidades. Esto va a cambiar. Gracias a la visión, al trabajo, a la perseverancia, a la sensibilidad y al enorme cariño, la entrega absoluta que su presidente municipal, Edgar Ortega, tiene para sus comunidades. Y él dijo hace rato en su intervención y en la camioneta, en el traslado, comentaba conmigo algo que es una gran verdad. Estamos en deuda con ustedes, con los potosinos, los huastecos, los matlapenses que más necesidades tienen, las comunidades más marginadas, las comunidades que han estado esperando durante décadas para que el progreso, el desarrollo les llegue hasta sus comunidades. Porque en México no puede haber mexicanos de primera y de segunda. No puede haber personas que gocen de todo y haya personas, ciudadanos, que carezcan desde lo indispensable. Por eso celebro que haya presidentes municipales como Edgar Ortega. Ojalá hubiera más presidentes como Edgar Ortega. Nuestro estado, nuestro país sería diferente. Amigas y amigos, hago un compromiso público con ustedes, Edgar, de acompañarte hasta el último día de tu gestión, apoyando tus iniciativas, tus propuestas, tus proyectos. En tu servidor, en Octavio Pedrosa, siempre vas a tener un aliado, porque esto será solo el inicio de muchas acciones más. Me siento muy emocionado de poder ver fructificar el esfuerzo de mucho tiempo y que hoy es una realidad con el arranque de esta obra. Enhorabuena por este ejido de Chalchocoyo, por sus comunidades, enhorabuena por Matlapa, felicidades a todas y todos. Muchas gracias. En la entrevista con el senador Octavio Pedrosa, dijo estar orgulloso de trabajar hombro con hombre al lado de un presidente municipal como lo es Edgar Ortega. Una persona honesta, decente, trabajadora, con visión, y ahí están los resultados. Hoy arrancamos una obra en Matlapa y es así como se debe actuar en San Luis Potosí y en México, con decencia, con honestidad y sobre todo con una gran perspectiva de futuro, pensando en la gente que menos tiene. Yo me siento profundamente orgulloso de poder trabajar hombro con hombro al lado de un presidente municipal como Edgar Ortega. Una persona decente, honesta, con visión, trabajadora, y ahí están los resultados. Hoy arrancamos una obra en Matlapa, el presidente municipal arranca una obra en Matlapa, me hace el honor de invitarme a asistir como pues testigo de este inicio de obra. Y es así como se debe trabajar en San Luis Potosí y en México, así, con decencia, con honestidad, con transparencia y sobre todo con una gran perspectiva de futuro. Pensar en la gente que menos tiene, que más necesidades hoy sigue mostrando, las comunidades indígenas, los pequeños productores que no tienen manera de sacar sus productos para comercializarlos por las condiciones en las que se encuentran muchos caminos en la región serrana de la Huasteca, de tal manera que me siento profundamente emocionado y orgulloso de poder trabajar al lado de un gran amigo y un gran hombre como nuestro presidente municipal Edgar Ortega. Bueno, ya no salía de la oficina, tocando la puerta siempre y siempre recibiendo pues toda la atención. Estos procesos son largos, son tortuosos, llevan mucho tiempo, hay que saber no desesperarse, y esa es una virtud de Edgar, que supo entender que esto no era sencillo de lograr, pero finalmente tuvimos la suerte de que pudimos contar con este recurso extraordinario que gestionamos en la Ciudad de México y que hoy se transformará en una realidad para beneficio de tantos centenares o miles de habitantes de esta región serrana de Matlapa. Yo soy un convencido de que la región huasteca en general ha estado olvidada por muchas décadas, no se le ha puesto el interés y la atención que amerita la población de toda la Huasteca potosina. Yo creo que es el tiempo de la Huasteca y tenemos que voltear los ojos todos, el gobierno federal, el gobierno estatal, los legisladores federales, para impulsar el desarrollo y el crecimiento. No podemos permitir que nuestro estado siga creciendo asimétricamente, con un desarrollo y un crecimiento económico muy importante en la zona centro del estado, pero dejando de lado y olvidando que aquí en la región huasteca potosina se genera un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto del estado. Es decir, esto significa que estamos comprometidos con la Huasteca y seguiremos desde nuestras trincheras, por lo menos hablo por mi caso, de su servidor, seguiremos siempre apoyando a la Huasteca, pero de manera muy particular a Matlapa. Yo me siento ya ciudadano matlapense por adopción. El mensaje es de construir confianza.
Esa es una expresión que nosotros hemos utilizado desde hace muchos años, porque hoy que nuestro país vive momentos de desaliento, de desesperanza, situaciones muy críticas en todos los sentidos, no podemos perder la fe. Los mexicanos somos más fuertes que nuestros problemas. Los mexicanos tenemos un valor que es inigualable a nivel mundial, que es nuestro tesón, nuestra voluntad y nuestra certeza de que podemos salir adelante pese a que nuestros problemas sean cada día más graves. El valor que tenemos los mexicanos, la determinación que tenemos los mexicanos para salir adelante, es lo que puede salvar a la patria. Como siempre, saludarlos con un enorme aprecio, respetando y valorando mucho el trabajo que realizan día a día en esta función de vincular a la sociedad con la opinión pública, con los problemas nacionales, y siempre trabajando con una gran responsabilidad, con una gran veracidad, con una gran objetividad, y a todos les expreso pues mi mayor respeto y mi mayor aprecio, y espero pronto poder encontrarme con todos ellos. El municipio de Edgar Ortega Luján aseguró que el senador Octavio Pedrosa siempre los ha apoyado con obras y acciones para el municipio de Matlapa, y hoy refrenda este compromiso con esta obra tan importante como es la pavimentación del camino Nequespiloya-Los Tigres, después de haber tocado las puertas en México y en San Luis Potosí, siendo muy bien recibidos y atendidos por el senador de la República. Claro que sí, no, pues mi senador siempre nos ha apoyado, como lo dije hace un momento, desde que él era diputado federal, recibimos mucho el apoyo en obras y acciones aquí para el municipio de Matlapa, y hoy me refrenda su compromiso con este trabajo tan importante, de esta obra del pavimento del camino, ¿verdad? Que estuvimos tocando las puertas, como decía mi senador, en México, en San Luis, y siempre fuimos muy bien recibidos por mi senador, y pues bueno, hoy festejando este banderazo de arranque, primeramente Dios, en los próximos meses, inaurando esta importante obra. Matlapa es el municipio que más benefició por parte de nuestro senador Octavio. Creo que nos estima mucho y quiere mucho al municipio de Matlapa, y pues bueno, esta importante obra, como lo decía hace un momento, de los pavimentos, pues sabemos que hoy, como lo decía nuestro senador, hoy los recursos están muy raquíticos. Tenemos un problema a nivel nacional ahorita para los apoyos, pero bueno, gracias a la gestión de nuestro senador, bueno, seguiremos avanzando aquí en el municipio de Matlapa y bajando más obras importantes para el beneficio de la gente. Pues bueno, seguir haciendo la gestión, seguimos haciendo proyectos, validando los proyectos para poder hacer los convenios con, pues tanto con el gobierno federal, con el gobierno del estado, y pues bueno, seguir haciendo de Matlapa un lugar, un municipio de los demás desarrollos de la Huasteca Potosina. No, muchísimas gracias, agradecerles por su presencia, y bueno, agradecerle nuevamente al senador por estar empezando el arranque de esta importante obra, y decirles que Matlapa seguiremos trabajando, seguiremos gestionando para el beneficio de la gente. En un momento continuamos con la información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes comerciales. No le cambie, siga con nosotros. Quiero decir primero que para que se ocurra, se hizo una mezcla de recursos. Y así como usted, hay 250 familias que estamos haciendo eso, por cuartito. Para mis hijos más que nada un cuartito, ¿verdad? Para que tengan ellos donde dormir, un techo más que nada, porque ya que en las condiciones que estábamos, pues ahora sí que pues, no estamos muy bien. ¡1, 2, 3! Estamos viendo el resultado. Estamos iniciando, creo que lleva apenas un año de su administración, y pues se está dando inicio con esto. A lo mejor los beneficios se dan más en las comunidades, y muchas veces en el pueblo quedamos un poquito rezagados, pero ahorita estamos viendo y observando con satisfacción que pues está iniciando con un proyecto. Bueno, que está, que regresa y pues dando el apoyo con una obra muy, muy, muy buena para las familias, sobre todo niños y la gente adulta que desea convivir en algunos momentos. Y pues se está respondiendo pues paulatinamente, no se puede atender a todo el mundo, ¿verdad? Hay muchas prioridades, pero... ¡Vamos!
llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Ya me tocó, ahora te toca tocarte. Cada año, 5.700 mexicanas mueren de cáncer de mama cuando este se detecta de forma tardía. En los últimos 15 años, gracias a su detección oportuna, la mortalidad por cáncer de mama ha disminuido un 20%. Te toca tocarte, te toca luchar y te toca vivir. 61ª legislatura. Acuerdos a tu favor. Ante cualquier delito, denuncia al 089 y a la 12ª Zona Militar, 01800-8376-299. Disponibles las 24 horas. Tu denuncia es confidencial. Unidos combatimos el delito. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Acuerdos a favor de la justicia y seguridad en la Huasteca Potosina. El Congreso del Estado autoriza al Ayuntamiento de Tamazunchale donación de terrenos para funcionamiento de centros de reinserción social e integral de justicia penal zona Huasteca, así como para las instalaciones de la Subprocuraduría General de Justicia. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. Esta es una recomendación para las amas de casa. En Carnicería La Granjita del Barrio del Carmen, si pide carne blandita y fresca, la tenemos. Chicharrón de cerdo y res, pollo fresco, cecina, tibón, arrachera, chorizo, un extenso surtido de cortes de carne de la mejor calidad para usted, señora. Carnicería La Granjita, Avenida Morelos, esquina con 12 de octubre, en el Barrio del Carmen, en Tamazunchale. La esperamos. Si buscas una motocicleta para ir a tu trabajo, a la escuela o para tu empresa, en Motos Keyway contamos con una variedad de motos con diferentes estilos y capacidades. Con Motos Keyway puedes economizar en gasolina y en tiempo de traslado en esta ciudad donde el tráfico es muy caótico. Tenemos las mejores promociones y facilidades de pago. Visítanos en Boulevard 20 de Noviembre, número 501, en el Barrio del Carmen, en Tamazunchale, San Luis Potosí. En un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde, los sábados de 9 a 2. Motos Keyway, economía y eficiencia a tu servicio. Pastelería y panadería La Nueva Esperanza. Extenso surtido en pan dulce, bolillos, pasteles para toda ocasión, bodas, 15 años, fiestas infantiles. Pedidos al teléfono 483-107-3319. El mejor pastel y pan. Avenida Hidalgo número 102, Tamazunchale, San Luis Potosí. Pastel de merengue, queso Filadelfia, chocoflan, pay de queso, pay de piña. Le damos sabor a tus ocasiones especiales. En Pastelería y Panadería La Nueva Esperanza.
Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Tamazunchale te invita a inscribirte a sus carreras: Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, Ingeniería Mecánica Eléctrica e Ingeniería Agroindustrial. Informes, kilómetro 5, carretera Tamazunchale, San Martín. Escríbenos a dirección@cmh.uslp.mx o llamar al teléfono 52-483-362-4500. ¡Te esperamos! Regresamos con la información. Por otro lado, en el pueblo mágico de Gilitla, la autoridad municipal encabezada por Javier Pacheco Sánchez, acompañado de regidores, funcionarios y representantes de la sociedad civil, llevaron a cabo la inauguración del archivo municipal, en donde el profesor Vito Alessio Morín Martínez, cronista de este pueblo, hizo remembranza de la importancia que tiene este archivo, que representa la vida de Gilitla, su movimiento político, económico y social. Es importante destacar el porqué de un archivo municipal. Es la vida de un pueblo. Es precisamente donde encontramos la historia de la vida del movimiento político, económico y social de un pueblo. No es posible que en el transcurso del tiempo esta vida se vaya perdiendo. Nos vamos a recordar que si no existiera quien escribiera, no conociéramos la historia de los pueblos. Desde las épocas más remotas de la humanidad, los gobernantes tenían a su lado a un escribano, que era el que iba asentando los acontecimientos más importantes de la vida de un pueblo. Y gracias a eso tenemos la historia. Gracias a eso conocemos la vida de todas y cada una de las generaciones que han estado pasando. Qué bueno, yo creo que es muy importante el reconocer la visión de una persona que su amor a su pueblo lo lleva a sentar las bases de lo que viene siendo su propia historia. La visión del señor presidente municipal, la visión de Javier Pacheco, que ha logrado constituir y darle a Gilitla estos documentos que van a servir de consulta para toda aquella persona que desee conocer la vida política de este pueblo. El día de ayer, precisamente, se celebró el cuarto aniversario de la aprobación de la Ley de Archivos. 20 de octubre del 2012, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Archivos en el Estado de San Luis Potosí. Hoy estamos haciendo realidad lo establecido en esta ley: crear el Archivo de Concentración Municipal. ¿Qué utilidad puede tener este archivo hacia la población? Es algo importantísimo. Aquí encontraremos cosas que no fuimos testigos de que sucedieron, pero que aquí están. El 19 de julio de 1826, mediante el decreto número 46, firmado por el primer gobernador del estado de San Luis Potosí, don José Ildefonso Díaz de León, es creado el municipio de Gilitla. Esta fecha es importante y no debemos olvidarla. 19 de julio de 1826. Y al año, el 12 de octubre de 1827, se emite el decreto en el cual se establecen las autoridades que van a gobernar el municipio, y son creados precisamente por un alcalde, dos regidores y un procurador síndico.
Y a ti, precisamente, a partir de ese momento, se empieza a escribir la historia política de Gilitla. Pero de los primeros años de la vida como municipio libre no tenemos documentos. El más antiguo que se ha encontrado es un acta del registro civil fechada en 1877. Está tan deteriorada que ya no se distingue a quién pertenecía ni quién la firmaba como autoridad. Y de esta fecha nos vamos hasta 1891, en que encontramos otra acta del registro civil, esta firmada por el ciudadano Justo Vázquez, con el cargo de alcalde popular. Yo quiero hacer aquí también una aclaración. Este es un archivo de concentración, pero también es un archivo histórico, porque donde existen cosas antiguas o documentos antiguos, es historia. Y el aplauso para quien decide con valor guardar la historia de un pueblo y conservar la vida de una nación. Esta es la importancia del momento que estamos viviendo. Es un momento histórico para Gilitla. Es un momento importantísimo. Es una lástima que el tiempo no le haya permitido al pueblo estar aquí. Porque el pueblo debe saber esto y debe conocer esto y debe saber quién lo hizo. Javier Pacheco Sánchez. Muchas gracias. En su mensaje, el presidente municipal Javier Pacheco Sánchez manifestó su satisfacción al poder compartir una parte de la historia del pueblo mágico de Gilitla, ya que podemos decir que somos de este pueblo, pero no sabemos de dónde venimos, su historia, la realidad y todo lo que ha pasado en nuestras vidas. Siendo de suma importancia este evento al tratar de recuperar la historia de Gilitla, quiero mucho a mi México, a mi pueblo, del cual estuve muchos años fuera de él, y ahora le dedico mi tiempo para hacer lo mejor en bien de mi Gilitla. Antes que nada, pues es un honor estar aquí con ustedes, compartir esta parte de la historia de nuestro querido pueblo. Como bien lo dice el profe Vitalicio, en toda la historia, pues es algo que yo creo que todos nos quedamos asombrados, que somos de Gilitla, pero no sabemos de dónde venimos, no sabemos la historia, la realidad, los hechos, todo lo que ha pasado en nuestras vidas, con nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Para mí, en lo personal, es de suma importancia este evento, tratar de recuperar toda la historia de nuestro pueblo, de Gilitla. Yo soy muy patriota, quiero mucho a México, quiero mucho a mi pueblo, estuve muchos años fuera de él, y ahora pues estoy dando pues toda mi vida, todo mi tiempo, para hacer lo mejor por mi pueblo, sacarlo adelante, hacer lo que está en nuestras manos. Todo lo hago de corazón, por amor a mi querido Gilitla. ¿Sale? Amigos y amigas, agradezco la presencia del Honorable Cabildo, directores de departamentos, jefes de área y personal del Archivo Municipal. Me complace darles la bienvenida a la inauguración del Archivo Municipal, mismo que es de gran importancia para nuestro pueblo, ya que aquí se conservan y se resguardan los expedientes de los diferentes departamentos de esta y anteriores administraciones. Al inicio de nuestro gobierno recibimos un archivo desorganizado y en malas condiciones, y nos dimos a la tarea del rescate del mismo. Hoy en día es una realidad contar con este archivo municipal. El personal que aquí labora con un arduo esfuerzo ha dado mantenimiento y organización a los expedientes con la finalidad de tenerlos en condiciones óptimas para su conservación. Los beneficios de tener un funcionamiento este archivo municipal son dar un mejor orden y organización de la documentación,
cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y rendición de cuentas. Prestar el servicio de consulta de información pública a los departamentos y ciudadanía en general. Dar respuesta inmediata al servicio de solicitud de transparencia, a localizar de manera inmediata la información requerida. Realizar en forma ordenada la entrega-recepción al final de la administración. De esta manera, agradezco al personal que labora en este departamento por el trabajo realizado en el rescate de los archivos que hoy se encuentran aquí. Y en particular me refiero a Ofelio Hernández Martínez, quien es el coordinador del archivo municipal, a quien también le pido un fuerte aplauso. Aquí se encuentra. Porque sin archivos no hay historia. Y una historia y una presidencia sin historia es una presidencia sin memoria. Muchas gracias y progreso para todos. Enhorabuena para nuestro querido Gilitla. En entrevista con el municipio de Gilitla, Javier Pacheco Sánchez expuso estar contento al inaugurar este lugar tan especial para la historia de nuestro hermoso pueblo mágico, agradeciendo a su director, el maestro Ofelio, por esta organización que tiene como función compilar la historia de nuestro municipio. Aquí la información. Pues muy contento en lo personal, ¿verdad? Por haber inaugurado este lugar tan importante. Por la historia de nuestro querido Gilitla, la verdad, este archivo municipal. Y pues agradecer más que nada aquí al director, a Ofelio, muchas gracias por esa organización. Felicitarlo por cómo ha arreglado todo esto, ¿verdad? Que va a dejar precedencia, va a seguir siendo historia en el pueblo de Gilitla. Agradecerle aquí a mi secretario, ¿verdad? General, por el trabajo realizado, acompañando aquí a por los profesores, directores de los colegios de bachilleres del TEC, aquí, gracias por acompañarnos. Y pues es un evento, una inauguración muy importante, donde estamos tratando de recuperar parte de la historia de Gilitla, algo que pues la verdad que fue muy doloroso para mí en lo personal, como gilitlense que amo a mi pueblo, de ver un archivo tirado en los suelos, o sea, mojado, y que ahora pues estamos tratando de rescatar todos esos documentos de toda la historia de Gilitla, para que así los visitantes, los ciudadanos, pues vengan a conocer parte de la historia de nuestro municipio. Pues, ¿por qué? Porque estamos checando primero, supervisando todo en qué condiciones nos dejaron, cuando es la entrega-recepción. Vemos que la verdad no es de que nos quejemos a cada rato, pero fue un desastre el que han dejado. Han sido gobiernos sin escrúpulos que no han tenido ganas de sacarlo adelante, y pues nos dolió mucho verlo tirado. Y aquí pues ahora sí, una idea en conjunto de todos, de todo el equipo, especialmente también del ingeniero Maldonado, que ahorita no se encuentra con nosotros, pero también una persona que tiene mucha experiencia en este tipo de trabajo, ¿no? Y con profesores como el profe Lalo, también platicando, y pues digo, hay que rescatar esto, ¿no? Y yo, por supuesto, en lo personal, cuando a mí me dicen, oye, hay esta situación, para adelante, vamos, y los apoyo en todo, ¿no? Es donde yo estoy escuchando a mis directores, platicamos, y cada quien responsable de una área me platican sus necesidades, y así mismo, pues les damos ahora sí, como se dice, luz verde, y claro, todo lo que sea mejor para Gilitla, por supuesto, que vamos a impulsarlo, a tratar de rescatar. Me preguntaba de cómo surgió esta idea, pues ahí está, ¿no? Y las ganas de trabajar y de sacar a nuestro pueblo adelante. En general, claro, pues porque está conociendo su historia, de dónde vienen, de sus ancestros, ¿verdad? De sus bisabuelos, tatarabuelos, por qué es Gilitla, quién lo fundó. Y bueno, pues estamos rescatando todos estos datos, ¿no? Tratar de rescatarlos, que no los hay. Y vamos a seguir tocando puertas, vamos a platicar y con la ciudadanía que tengan alguna información sobre la historia de Gilitla, algunos documentos, algunos libros, fotos, pues bienvenidos, ¿no? Vamos a continuar rescatando
todos esos documentos de historia de nuestro pueblo. Y eso le va a servir mucho a todos los jóvenes, principalmente, pues tenemos que conocer nuestras raíces, ¿no? De dónde venimos y cómo ha surgido nuestro pueblo y cómo han sido sus gobernantes. Aquí contamos con el archivo de trámite. Todos los documentos pasan a ese archivo. Ya después, cuando termina su vigencia, pasa a archivo de concentración. Aquí contamos también con archivo de concentración, pero de una administración. Nosotros lo dividimos por administraciones. La administración del 2009 al 2012, aquí tenemos un 60%. Entonces, son los que están pasando a archivo de concentración. Tenemos la otra parte en el auditorio, en donde está ubicado, pero pues creo que se va a hacer lo posible, ¿no?, de reubicarlo aquí, paso a paso. No, pues sí, es específicamente, bueno, y sí es mi cumpleaños el día de hoy. Cumplimos 20 y me siento como de 15, carajo. Trabajando, que de repente cuando mi secretario le digo, oye, pues es mi cumpleaños, yo siempre me la paso descansando, no, dice, ahora es tu día, a mí es importante, y echarle, bueno, es la responsabilidad lo que me mueve, y aparte, pues qué mejor que dar esta inauguración en este día tan especial para mí, ¿verdad?, de este archivo municipal, dar arranque también la inauguración del concurso de bandas de aquí de los colegios de bachilleres, son 14 colegios, si no me equivoco, ¿verdad?, que están participando de la Huasteca Sur, y como me habían invitado, dije, ni modo que me eche para atrás. Entonces, pues aquí estamos, ¿no?, con mucho gusto, con mucha energía. Me siento más joven cada día, ¿no?, viejo, amigos, aquí hay Pacheco para rato, y vamos a seguir ahí. La verdad que es un gustazo estar trabajando, y todo lo hago con amor, con muchas ganas, créanme, y lo estoy haciendo por el pueblo de Gilitla, por mí en lo personal, porque soy una persona que me gusta hacer las cosas bien, ¿verdad?, y se los vamos a demostrar con trabajo. Feliz cumpleaños para todos, porque hay muchos en toda la Huasteca, ¿verdad?, que en este día también es onomástico, y pues felicidades, y decirles, amigos, que pues cada día estamos cumpliendo un año más de vida, darle gracias a Dios, desde que nos levantamos, darle gracias a Dios por lo bueno, por lo malo, y ser positivos, ¿no?, porque así tenemos que ser en la vida, y siempre con una sonrisa, y les va a ir bien en la vida. Van a estar contentos todo el día, no hay que estar amargados, hay que darle gracias a Dios. Le platicaba a los profesores que darle gracias por el trabajo que tenemos, todo lo que hacemos, que lo hagamos con mucho amor, con mucho amor, con mucha pasión, con mucha dedicación, pero con mucha responsabilidad sobre todo. Entonces, pues este día estamos aquí por ser responsables, ¿verdad?, trabajando, y es un gustazo, y pues gracias a todos los amigos que por ahí me felicitaron por el Face, que a veces ya ni chance tengo de contestarle porque son muchos, pero bueno, desde aquí les mando un saludo a todos, y que Dios me los bendiga, y estamos a sus órdenes. El mandatario estatal, doctor Juan Manuel Carrera López, en interesante gira por el municipio de Villa de Reyes, atendiendo el renglón de educación, llevó a cabo una supervisión de nivel preescolar, destacándose obras de ingeniería en sus techos, en especial en el jardín de niños El Niño Artillero, en la comunidad de San Lorenzo, agregando con mucha satisfacción el gobernador Juan Manuel Carreras que los jardines de niños potosinos están a la altura de cualquier parte de la República y su excelente rehabilitación de aulas es mejor. Déjenme decirles, es la tercera escuela, el tercer kinder que visitamos el día de hoy aquí en Villa de Reyes. Todos tan bonitos, eso sí, en ningún lado vi un techo como este. Bueno, no, es el primer techo que veo así en todo el estado de San Luis Potosí. Cosa que ya nunca se me va a olvidar, la verdad es que es una gran techumbre. ¿O no? ¿No les gustó? Sí. La verdad es que está padrísimo, la verdad es que es una gran obra de ingeniería. Y falta la malla, ya ahorita seguimos con todo lo demás. Pero la verdad es que fuimos primero a la comunidad de Alberto Carrera Torres, y luego fuimos al Socavón, y ahorita estamos aquí en San Lorenzo. Y la verdad es que todos estamos viendo cómo nuestros jardines de niños pues empiezan a quedar a la altura de cualquier jardín de niños de cualquier parte de la República. Este jardín de niños con estas aulas rehabilitadas, etcétera, la verdad es que está muy bien. Ahora con esta espléndida escuela Carlomagno, con este jardín de niños Carlomagno, pues la verdad es que estamos poniendo las bases para que estos chiquitines, pues ojalá y terminen educación media superior o superior, es decir, están empezando su largo proceso educativo, pero tenemos que acompañar muy bien.
Y yo les decía a los otros dos jardines de niños allá en el Socavón y allá en Alberto Carrera Torres, les preguntaba a las mamás, les decía que si les había gustado el jardín de niños. ¿Les gustó el jardín de niños? ¿Cómo está quedando? Necesito una cosa, la educación de estos chavitos, de estos niños que son sus hijos, es muy importante, es algo fundamental. Yo les decía que cuando vienen ustedes en la mañana a dejarlos a los niños y luego los vienen a recoger, quiero que no se les olvide algo. La educación de los niños es algo tan importante que no nos pueden dejar solos a sus maestros y a las autoridades. Aquí les van a enseñar a leer y a los números y a las primeras letras y a empezar a hacer sus primeros aprendizajes en materia educativa. Sin embargo, la educación sigue también detrás de estas barras. Sigue en la casa, allí es donde aprenden valores, allí es donde aprenden disciplina, allí es en donde aprenden cosas como el respeto, en fin. Nos tienen que acompañar siempre en ese proceso. La educación la compartimos, ustedes y nosotros. Estamos metiéndole el acelerador, estamos trabajando en la mitad y nos falta más. Entonces, la verdad es que yo estoy muy agradecido con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque como nunca nos había dado recursos para poderles responder a todos estos niños. Yo estoy seguro que ustedes, tanto como un servidor, valoramos que esté llegando el dinero a estas comunidades. Aquí es a donde llegó más de 1,000,000 pesos, en este caso, 1,200,000 pesos, más lo que nos falta, ahí le vamos a tener que completar, aquí con la maestra, para poderlos dejar bien, y eso me parece maravilloso, porque estos niños necesitan tener las mismas oportunidades que cualquier niño de cualquier parte de nuestro estado. Y ustedes tienen que tener esa certeza. Entonces apóyenos, ayúdenos a sacar adelante a sus hijos y juntos vamos a prosperar aquí en San Luis Potosí. ¿Estamos de acuerdo? Créanme, este kinder, este jardín de niños de aquí del Socavón, no le pide nada a ningún otro kinder de ninguna otra parte de México. Es cerca de 1,000,000 pesos. Cerca de 1,000,000 pesos que le pusimos y quedó, de verdad, créanme, espléndido. Y estamos hablando que como esto, estamos haciendo una enorme cantidad de obras. Simplemente aquí en Villa de Reyes es prácticamente la mitad de las escuelas públicas. Estamos tratando de habilitarlas, de remodelarlas, de que queden bien sus baños, de que queden muy bien los salones, de que queden bien equipados. Y eso es para una sola cosa, para que estos chiquitines que tenemos aquí enfrente, pues arranquen con todo su proceso educativo. La educación de las niñas y de los niños es tan importante que no podemos solo los maestros ni las autoridades. Necesitamos de ustedes. Miguel Ángel. ¿En qué año vas? Quinto de primaria. ¿Tú estudiaste aquí en este jardín de niños? Sí. ¿Y lo reconociste ahorita que entraste cómo quedó? Sí. ¿A poco así estaba también ya de bonito? No. ¿Está más padre ahora? Sí. ¿No te quieres regresar a estudiar otra vez kinder? Sí. Comunicación Social del Congreso del Estado envía para todos nuestros televidentes una interesante cápsula relacionada sobre el cáncer de mama, siendo esta campaña una de las más publicitadas de los últimos tiempos a lo largo y ancho del territorio potosino. Pero cuando llegó a los 35 años el maestro cáncer, que para mí es un maestro, no fue una enfermedad, sí cambió, creo que mermó un poco de esa alegría que tenía. Pero hoy por hoy te puedo decir que soy una mujer plena, agradecida porque respiro, agradecida porque no me leo en las esquelas todos los días. Bendito sea Dios, trabajo en una institución de salud que me hace estar todos los días cara a cara con la muerte. Y valoro y agradezco, y soy una mujer de dar muchas oportunidades y de sonreír porque estoy viva.
he visto cosas muy duras, sí he visto gente sufrir, sí he visto gente con, o sea, completamente he visto mujeres que se han ido, pero bueno, finalmente somos unas guerreras y tenemos que estar ahí, ¿no? Yo creo que no nada más la campaña debe ser para la mujer. Yo creo que también decir al hombre, si ves este cambio y este y esto, y también ya lo tiene cáncer, ok, le va a pasar esto y esto y esto a tu pareja, independientemente de quién sea. Que no huyan y que se queden a pelear, pero que se queden a pelear de verdad como verdaderos guerreros. Porque pues de compañía puedes tener a mucha gente, pero yo creo que debes de ser consciente que también te puede pasar. Y yo creo que lo que hablábamos de la campaña, ya te toca, tócate, que de verdad constantemente, no nada más el 19 de octubre, no nada más, concientizar a los hombres de que también a ellos les puede pasar y qué deben de hacer para sentir alguna cosa rara en el seno de sus mujeres. Cuando tengo la bendición de que alguien se acerca a mí y me dice, Katia, tengo cáncer, me preguntan, ¿qué sigue? Simplemente sigue, síguele, no hay por qué pararse, no hay por qué detenerse y no hay por qué venirse abajo, tienes que seguir. Ya me tocó, ahora te toca tocar. Esta ha sido la edición de su noticiero Vivencia Informativa en este lunes 24 de octubre del año 2016. Le recordamos que tiene una cita con nosotros el día de mañana en el programa Entre Mujeres. Que tenga una excelente noche.